Bueno, esta ha sido una jornada de reacciones después del debate presidencial de anoche del pacto Nueva Mayoría transmitido por Canal 13 y CNN Chile. Vamos a analizar el desempeño de los candidatos junto a Francisco Vidal y Eugenio Guzmán, que ya nos acompañan aquí en el estudio. Francisco, Eugenio, ¿cómo están? ¿Cómo están? Hola, gracias por la invitación. A ver, partamos por un par de preguntas rápidas. ¿Quién ganó el debate, Francisco? Yo no opino nadie. Los cuatro lo hicieron razonablemente bien. En los debates la historia dice que la gente en general no cambia, más bien reafirma. Yo creo que los cuatro hicieron su papel, su rol, su historia. Entonces, a mí ganador en el sentido que este mejor. No, los cuatro lo hicieron bien desde su rol, desde su especificidad. ¿Eugenio? A ver, yo creo que siempre uno podría decir, sacando, raspando un poco la olla a la pregunta, que en el fondo los con menos adhesión popular tuvieron una buena oportunidad y la aprovecharon y de alguna manera hicieron bien su papel, en este caso Velasco y Orrego, en el caso de Velasco más asertividad y en el caso de Orrego uno podría decir que mucha convicción en general. ¿Hay algún perdedor en este debate para ustedes o perdedora? Yo creo que sí. Yo también creo. Yo creo que Gómez quedó completamente desperfilado, era como representante del Partido Comunista, pero sin Partido Comunista, y además que la forma o la expresión de plantear los temas, creo yo que no lograban interpelar a los otros candidatos. Francisco, yo creo que el gran derrotado para los efectos de la primaria es Velasco, porque quedó en evidencia su divorcio del mundo opositor, del ADN opositor, por así decirlo. Claro, es como Quintana que debiera haber ido al debate de la Alianza. No, es una exageración. Ahora yo, Quintana es irónico, yo también. No, para que vaya el jueves, no. Velasco es a nosotros como Nueva Mayoría a la derecha. Y si estuviera el jueves sería a la izquierda de la Mari Longueira. Pero yo creo que el gran derrotado es Velasco, porque el mundo opositor, ese mundo de la oposición converge mucho más, obviamente, con Bachelet, con Gómez, con Orrego, que con Velasco en los temas socioeconómicos. Porque hay dos ejes que se cruzaron ayer. En el eje cultural valórico quedó aislado Orrego. Como el conservador, el conservador. Los liberales. Pero en el eje económico y social, que claramente es el eje hegemónico en la campaña y en el programa, es que quedó aislado Velasco. Ahora, quedar aislado no puede verse como una fortaleza de que en el fondo él apunta a cierto público que tal vez podría entusiasmarse y ir a votar por él. O sea, yo creo que sí. O sea, si tú te fijas, es cierto lo que tú dices, Pancho, pero de alguna manera también la Concertación ha tratado de mostrar esta otra vertiente liberal en materia económica, digamos. Mostrarla. O sea, bueno, ejecutarla, digamos. O sea, la dominaron. Claro, la dominaron, digamos, bueno. Pero, y bueno, yo creo que está presente. Piensa tú que en la primaria del año 93 el 75% de los votantes no eran militantes. Ah, no, obvio. En la primaria del 99, el 95% o el 96% no eran militantes. Entonces, evidentemente hay un llamado a un segmento importante. Además que Velasco, yo creo que no está compitiendo para ganarle a Bachelet. Sí, pero respecto también de Orrego, uno podría decir, a ver, el que piensa más o menos en el tema valórico como Bachelet, probablemente prefiere votar por Bachelet. Entonces, sentido, estar junto con Bachelet en un bloque de repente no es tan ventajoso como lograr quedar con una diferencia para que el otro electorado vote por él. Bueno, pero es que también nosotros estamos haciendo matices, porque también si tú te preguntas ayer todos trataban a la presidenta como presidenta, o sea, casi eran como puros ministros al lado de la presidenta. Entonces, desde ese punto de vista, lo que yo creo que estamos haciendo... La foto de la tercera, yo creo que lo que nosotros estamos haciendo matices, o sea, en esta cosa, quién ganó, quién perdió, porque evidentemente sigue siendo Bachelet, sigue teniendo... Veamos uno a uno entonces. Pero el tema programático, o sea, estoy pensando en el primero de julio. Yo tengo que apostar a que la suma de Bachelet, Orrego y Gómez, ojalá sea más del 95%, para aislar a Velasco. Con esa obsesión de... No, es que los conozco, Pancho, estos son muy poderosos, son poquititos, pero tienen una... Eso confía re poco, parece, en quien usted cree que va a ser la presidenta, porque... Al final la que tomaba las decisiones era ella. Sin duda, ayer se lo preguntaron. Sí. Faltó la reforma laboral. Porque le hizo otra sugerencia. Pero ella decidió, entonces, yo no sé qué tan puedo ser a Velasco. Claro. No, dejarlo ella como en el fondo como mandada. Mónica, lo que pasa es lo siguiente. Este es un grupo, los liberales nuestros, es un grupo que no está aislado. Tiene puentes, tiene canales con los poderes fácticos de Alamán del 93. Tienen un gran puente de plata con casa de piedra.
Pero no sabes cómo lo reciben los capitalistas, el gran capital en Chile. Sería más del lago, pero, dijeron por ahí. Pero espérate, Francisco. O sea, ese es el discurso de hoy en día. Pero hace 10 años ni tú ni nadie estaba hablando en ese lenguaje. Yo creo que hay un... Bueno, hay un Chile cambió, como dice mi presidente de Mercurio. Ya cambió. Parece que cambió mucho. Vamos a ver uno por uno también. A ver, Michelle Bachelet, que evidentemente es la que genera mayores expectativas. Eugenio, ¿crees que ha salido fortalecida o debilitada del debate de anoche, Bachelet? No, yo coincido que los debates... A ver, mira, yo creo, previo a eso déjame decirte una cosa. Yo creo que a este debate le faltaron dos cosas, pero uno, emoción. ¿En qué sentido? Se hablaron temas que yo creo que despiertan cierta emoción. Hablar del aborto genera cierta pasión. Y yo creo que ninguno de los candidatos, ninguno de los temas los expresó de esa manera. Y generar las primarias... ¿eh? Espérate, ya voy a llegar a Orrego. No, por eso dice que el que tuvo más convicción en un tema específico. Pero y lo que te demuestran, al menos los estudios, es que las primarias... más que cambiarte por el hecho de que tú expresas programa, y en ese sentido todos estuvieron muy bien comportados ayer, son estos aspectos más emocionales lo que hacen interpelar a la gente. Lo segundo es que no hubo esa genialidad, por así decirlo, porque y yo tengo una explicación, una hipótesis, para interpelar inteligentemente al otro. Para hacer lo que se pique, que se enoje, salvo que te responda. Con la vieja Bolivia. No, eso fue una buena... Yo creo que después de eso, Bachelet cambió. Yo creo que está al principio bastante nerviosa. Y yo creo que la hipótesis es porque estaban acongojados. O sea, estaban un poco apabullados por la presencia de Bachelet. El resultado final, si tú me preguntas, Bachelet, yo creo que tuvo alto y bajo, pero después hizo lo que tenía que hacer. Ella, la candidata que va en la delantera, tampoco puede jugársela mucho en este sentido. No, yo creo además que Bachelet ayer reafirmó el voto. Porque el mundo de la oposición, más allá de los partidos, yo estoy hablando del mundo ciudadano de la oposición, reafirmó que el liderazgo... Mira, yo la vi dudosa en la Asamblea Constituyente, pero tengo una explicación política para eso. Pero en el resto de las afirmaciones... Sí. El 27 de febrero, perdón, no fue un error no pedir perdón. Es que yo no sé por qué ella no se acordó. Yo creo que usted me lo preguntaba. ¿Tú sabes que la presidenta pidió perdón en cámara antes del 11 de marzo? Bueno, pues, está en los registros. Claro, que pueden haber razones de carácter legal o de esa naturaleza. Perdón, que... ¿por qué? Por el 27F. Pido disculpas. Véanlo en los registros. Entre el 28 de febrero y el 10 de marzo. ¿Y según usted, qué hacía alusión cuando pedía perdón en ese momento? ¿Estaba pidiendo perdón por...? ¿No se acuerda? No me acuerdo a quién, pero... que pidió, no, perdón o disculpa. Pero fue público, porque obviamente cuando habla la presidenta... Esto no fue una cadena nacional. Fue una noticia. Ahora, hablábamos de la Asamblea Constituyente, que Francisco Vidal tenía una explicación política para la respuesta o la no respuesta de Michelle Bachelet. Veamos precisamente ese momento, que fue uno de los momentos que marcaron diferencia en este debate. Nueva Constitución. Aquí no se trata ya de reformas, porque las reformas que hemos hecho, que han sido buenas, no han logrado romper los cerrojos que están desde la época de la dictadura. Las leyes orgánicas constitucionales, con los altos quórum que han impedido, por ejemplo, el que ese proyecto final lucro que yo mandé el 2007 pudiera avanzar. El binominal, con todo lo que aquí se ha dicho, no voy a repetir. La capacidad preventiva de la Corte Constitucional, que puede evita que una ley pueda seguir porque los diputados o senadores pueden plantearlo. Entonces, si no cambiamos esos cerrojos, no vamos a poder mejorar, no vamos a poder hacer los cambios y los políticos seguirán desencantando a la ciudadanía. Me parece, sí, que es indispensable que este proceso no sea un proceso de cuatro paredes, que los ciudadanos puedan hacer oír su voz, que los ciudadanos pongan las prioridades donde corresponde. Y para eso hay muchas opciones, pero creo que lo más importante es que sea dentro de la vida institucional. Y hoy día Andrés Alamán se presenta como el nuevo Superman de las reformas constitucionales y la verdad es que nunca ha puesto los votos donde pone la boca. En consecuencia, yo los invitaría no a hacer gobierno, lo invitaría a construir un gran acuerdo constitucional, pero yo le pido a la derecha chilena, especialmente a la moderada, ya perdí un poco la esperanza con la UDI, que se sumen de verdad a estos cambios constitucionales. Si no lo hacen, se los digo en cámara, no se lamenten después que la gente grite Asamblea Constituyente por las buenas o por las malas. Yo no estoy por las malas, pero entiendo por qué la gente está desesperada por el obstruccionismo de la derecha en Chile. Gracias. ¿Por qué es importante la Asamblea Constituyente? Porque yo les afirmo acá que hoy día con el actual Parlamento y el que viene, que se van a reelegir exactamente los mismos, no hay ninguna posibilidad de cambiar la Constitución. Ninguna. Ni el binominal, ni ninguna de aquellas cosas que hace que la política se desprestigie. No va a existir mandato revocatorio, que significa que usted puede decirle que a la autoridad que a mitad del periodo que salga. No va a existir no reelección.
va a seguir siendo exactamente igual. Entonces, para que en Chile exista verdaderamente una constitución democrática y que usted respete, que nosotros queramos y todos podamos avanzar en un cambio profundo del modelo que hoy día tenemos, necesitamos una asamblea constituyente donde las personas, los jóvenes, artistas, las comunas, las regiones, verdaderamente tomen decisiones. Ese es el camino. La Asamblea Constituyente, Montserrat, no es la solución a los problemas de Chile. Y creo que, de nuevo, esto es un caso en el cual, cuando no se puede conseguir cosas que son factibles, como cambiar el sistema binominal, se promete todo. Y esa promesa es vana, es una promesa vacía. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchos cambios políticos que hacer en Chile. Hay que cambiar el sistema electoral. Hay que asegurarse que los partidos sean internamente democráticos. Hay que cortar ese nexo funesto entre el dinero por una parte y la política por otro lado. Hay que elegir democráticamente a los intendentes. En fin, hay tantos cambios que hacer. Hay que hacer esos quórums que heredamos de la época de Pinochet. Hay que echarlos abajo, de modo que podamos cambiar con el imperio de la mayoría. Bueno, y hay un par de cosas aquí interesantes para preguntarles. Lo primero es que después, cuando conversamos en CNN Chile con Michelle Bachelet, fue incluso más explícita y ella dijo: no por decreto. Asamblea constituyente convocada por decreto, jamás. Súper clara. Entonces yo no sé si esto, para empezar, es una derrota de todos quienes, desde Quintana hasta el PC, sí son partidarios de una asamblea constituyente incluso convocada por decreto. Porque yo no sé si finalmente, con lo que dijo Bachelet, le puso la lápida a la Asamblea Constituyente, porque ¿de dónde van a sacar los votos para convocarla, sino para que haga una reforma constitucional que permita llamar a una Asamblea Constituyente? ¿Es la lápida para la Asamblea? Lo que pasa es que el trabajo de Jaime Guzmán fue brillante. Por eso, ¿pero es la lápida para la Asamblea Constituyente? Lo que sucede es que estamos metidos en una jaula donde el decreto es inviable institucionalmente, porque el plebiscito es inviable constitucionalmente. Todo el discurso de Andrés Velasco, en términos de ¿por qué no hacemos estas cosas? Llevamos 23 años. Porque precisamente la Constitución te ha hecho para que eso no ocurra. Para que rebajan los quórum, y si tú rebajas los quórum, puedes modificar el binominal, tácale, 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 tácale. Entonces yo creo que aquí vamos a llegar a dos opciones: una crisis institucional, o sea, que no hay salida. A mí me recuerda esto históricamente, la cuestión social, en que esto explotó la cuestión social porque no había un canal institucional, no había legislación laboral. Y la otra, voy a ser bien extremo, o una crisis o un gran acuerdo, a lo menos con una parte de la derecha. Eugenio, ¿cómo lees tú también lo que dijeron los candidatos? Porque sobre todo Michelle Bachelet se tan clara en que la Asamblea Constituyente por decreto no. Es difícil imaginarse entonces cómo, porque o que sea, la derecha de los votos. O sea, nuevamente, yo creo que hay dos puntos a propósito de una precisional. El binominal no se requiere que reforma constitucional para cambiarlo, está fuera de la constitucionalidad. De acuerdo, pero no se requiere. Está fuera de la constitución. Si hoy día tú lo puedes reformar. O sea, el mismo quórum que tenía. 72. No, clarito. Por eso que te digo, pero eso te lo garantizo, 72. Pero espérate, pero eso te ocurre. No tiene los votos, necesita los votos de la derecha para cambiar el binominal. Estamos en eso, claro, exacto. Una parte al menos. Ahora, yo tengo la impresión, fíjate tú, que acá cuando tú hablas en privado con muchos, no digamos analistas, pero gente, personas, actores importantes, ¿no es cierto?, del mundo de la concertación, o sea, llamémosla elite. La nueva mayoría, no, pues está cambiando. No hay que cambiar la marca, hombre. Democracia y progreso, Unión y progreso, colección por el cambio. Y ahí tú tenés el resultado. Bueno, yeah. yo creo que la mayoría de las personas, y a mí me ha tocado en varias oportunidades, no creo que haya una tendencia real a querer hacer una asamblea, ya, y por distintas razones, no solamente por la pérdida de poder, que un poco lo menciona, lo menciona Velasco ayer, sino que yo creo que también por las consecuencias, hacia dónde se llega. O sea, es más bien una amenaza esto de la Asamblea Constituyente, decir, ojo, sí. Si no es por las buenas. Exacto, yo lo veo más que algo real. Yo lo veo como un gallito. Orrego interpreta bien, ¿eh? Orrego. Sí, Orrego lo hace bien. Desde la oposición, a mí me interpretó Orrego. Ahora está como superinterpretado. No, mi candidata, ¿tú sabes quién es? La futura presidenta de Chile. Lo que pasa es que reconozco cuando hay aporte interesante. Orrego, a mí siempre, además, Orrego es un tipo que me cae estupendo, le creo todo porque es una muy buena persona. Pero ¿cuál es el punto? Yo creo que estamos en manos de la derecha, fíjate. La salida al conflicto está en manos de la mano Longueira, para decirlo claro hoy día. Ahora, tienen historias distintas,
Alamán siempre estaba con la reforma, lo que pasa es que en los 90 los senadores no lo pescaban ni para el fideo. O sea, Consejo Nacional de Temuco, Renovación Nacional, acordó la eliminación de los senadores designados. Los 9 senadores, cuyo guaripola era Harper y Sergio Romero, dijeron que no. Entonces, ahora, hoy día más bien, mira la vuelta de candela que voy a hacer. El que salgamos bien como país, y no en una crisis, está en manos de mi opinión. Si no de la derecha, porque hay una UDI, pero absolutamente irreductible en esto, ojo, en UBA, por ejemplo. Pero yo creo que hasta Longueira puede ser. Yo me tocó ser parte de los equipos negociadores con Longueira en el 2003, y yo vi una disposición ahí a pensar, Longueira como que piensa por 10 años más adelante, ¿eh? Porque toda su disposición del 2003 era en función de que Pablo Longueira juraba que el próximo presidente de Chile el 2006 era Lavín. Entonces vamos despejando cosas. Yo le aplicaría a Longueira el mismo criterio que usó el 2003 con nosotros en la reforma del Estado. Ahora, hablemos del tema que lo habíamos mencionado brevemente de Michelle Bachelet y esto del tsunami del 27 de febrero. Revisemos ese momento y luego comentamos lo que pasó. Y la verdad es que en ese momento, hoy día, 3 años después, aparece información que si hubiéramos tenido en ese momento, hubiéramos tomado otras medidas. Pese a lo cual yo quiero decir, jamás dije que la gente volviera a sus lugares. Señalé que si bien el CHOA había descartado la presencia de tsunami, yo les pedía que se quedaran en lugares altos. Ahora bien, he estado en Dichato, he estado en Talcahuano, conversando con la familia, conversando con ella, hablando de su pérdida, de su dolor, que aún tienen naturalmente, rabia. Creo que lo único que puede producir alivio a esa familia es que se sepa la verdad de lo ocurrido y que haya justicia. Yo he colaborado y seguiré colaborando siempre. Entiendo, señora Bachelet, por lo tanto, que usted no es partidaria de pedir perdón a los familiares de manera pública. Quería que si efectivamente eso es lo que usted está diciendo. Y si no, cree que también hay una responsabilidad suya en haber estado tan mal preparados como país. Que en esa madrugada la información que usted recibió haya sido tan mala, tan deficiente y que eso haya provocado víctimas. Si no reconoce esa responsabilidad. Chile me conoce. Yo nunca he tenido ningún temor a reconocer ni errores ni pedir perdón. Y por lo tanto, yo creo que hay momentos para pedir perdón. Hoy día, creo que lo que te corresponde, lo que todos los chilenos merecemos, es que la justicia actúe. Habrá el momento para lo otro, ¿no? Quiero decir que una de las lecciones que quisiera ver que sacáramos todo el 27 de febrero es que el país no estaba preparado como creíamos. A ver, fue bien criticada en las redes sociales al menos por esta respuesta. Mucha gente esperaba que pidiera perdón y si no perdón, al menos asumir la responsabilidad política de que el país estuviera tan mal preparado, porque lo que le pregunta Daniel, finalmente, en lo que es la pregunta más clave de todo el debate para muchos analistas, es, más allá de que usted no pida perdón, hay una responsabilidad política por tener tan mal preparado el país, porque si la información que le llegó era mala, era por una serie de cosas que estaban funcionando mal. ¿Y quién, sino usted, era responsable que eso estuviera andando mal? Pero mira, la responsabilidad política como concepto está dentro de lo plausible. ¿En qué te digo yo? Sí, porque no entiendo. Yo trato de explicar. Frente a un terremoto y maremoto como el quinto de la humanidad, dime, ¿qué organización en el mundo está preparada? Perdón, cualquiera puede estar mejor preparada que no tener teléfonos satelitales más que en los cajones, no tener un personal de sismógrafo trabajando 24 horas, no tener habilitada la red de sismógrafos que hay que tener habilitada. Yo creo que cualquiera, justamente porque es un país de desastre, debiera estar mejor preparada que gente que está no calificada. Claramente tiene razón que mejor cargos. Preparada, pero... O sea... ¿Puede llamar a las regiones como el 1 de preparación o no, Eugenio? A ver, yo creo que sí, pero a ver, situándonos en ese debate, yo creo que políticamente es suicidio pedir perdón. O sea, a ver, a mí me parece, o sea, yo puedo tener una opinión, yo tengo una opinión de si es corresponde éticamente, corresponde moralmente, o desde el punto de vista que tú lo creas, que corresponde pedir perdón, pero yo creo que no era la instancia para pedir perdón. Ahora, estratégicamente, hablando desde ese punto de vista... O tácticamente, siempre se dijo que uno de los grandes momentos de Bachelet fue cuando en el tema Transantiago ella pidió perdón, y que en cambio el expresidente Lagos no lo hizo, y muchos creen que por eso, también finalmente, lo hizo, pero lo hizo muy tarde, de una manera bastante... Después. Claro.
y muchos creen que por eso es que finalmente gran parte del costo del Transantiago se lo terminó llevando Lagos y no Bachelet. ¿Por qué lo que Bachelet hizo y que le dio muy buenos resultados, estratégicamente estamos hablando, en el Transantiago, no es válido también para este caso? Por lo mismo que tú dices, pues. O sea, si tú te fijas, ella era evidente que el Transantiago era un proyecto de Lagos. Era mucho más fácil esquivar el golpe, era más fácil, ¿no es cierto?, hacer el pase en este sentido. En esta circunstancia, no, hay un video donde usted también está en ese video, pues, y en ese video, disciplinado, ayer, hay un video, hay unas circunstancias especiales, hay unos diálogos. A lo que voy, estratégicamente, pensando en la campaña de aquí a noviembre, es un tema que si Bachelet no hace algún gesto, va a seguir persiguiéndola hasta noviembre. ¿No es mejor hacerlo ahora? Es que tiene un insumo. Es que o sea, tú decís hacer la pérdida hoy día. Es que en este caso... Pero es que hacer la pérdida hoy día es que no la están haciendo en el fondo. Porque si tú reconoces eso, entonces viene el juicio, viene esto, viene lo otro y más preguntas. Ahora, es una hipótesis. En realidad uno puede decir, claro, mejor hago la pérdida ahora y que frente a la hipótesis que voy a seguir arrastrando esto. No sé hasta qué punto la prensa y los medios van a tratar de seguir esto. Hasta pero yo creo que hay un supuesto erróneo. Yo creo que desde el 2010 el gobierno y la derecha en general la han apuntado por esto. Intermitentemente, sí. Y bueno, la opinión pública tiene una idea formada sobre la eventual responsabilidad de Bachelet. Y la tengo la sensación... No, yo creo que... Espérate un poco. O sea, yo creo que si uno mira la encuesta, yo creo que la gente cree que tenía que pedir perdón probablemente, o cree que tenía alguna responsabilidad. El problema está en que si eso es relevante para la decisión de esas personas para ir a votar por ellos. Porque más una cosa es la responsabilidad penal... Otra cosa es la responsabilidad política y otra cosa es también la responsabilidad, no sé cómo calificarla, humana, de decir... Claro, o sea, aunque me emocional. Llegó mala información, pido perdón empática. Si lo que dije... Claro, lo que pasa es que el principal capital de Michelle Bachelet es su dimensión humana, por su vida. Entonces, si tú le preguntas a un tipo soberbio, que le falta la dimensión humana, cae de cajón. Pero basta verla, Michelle Bachelet, es su vida una dimensión de humanidad. Veamos qué otros momentos complicados hubo para los otros candidatos. Para Gómez, ¿lo vieron complicado en algún momento? ¿Vieron que...? La pregunta de Daniel sobre cómo compatibiliza, la sentía como para mí también, ¿no? El haber estado disciplinadamente en el gobierno... Ser el niño símbolo, le dijo Monserrat, de, claro, de la concertación. No, tanto como niño símbolo, no, pero así lo entiendo. Así lo dijo. Claro, pero yo creo que... O símbolo, dejemos ya. Símbolo. Viejo símbolo, viejo símbolo. Yo creo que no, yo creo que Gómez la administró muy bien. Fue un artista, o sea, en el sentido que... Todos los temas, o sea, imagínate cuando llegue y dice, no, yo estoy absolutamente de acuerdo de acabar con la AFP, un sistema de reparto, y me acuerdo que ahí los periodistas lo aprietan, no, yo creo que su actuación en ese sentido, yo no diría que... Claro, él llegó con la idea de posicionarse en la izquierda de la nueva mayoría. Claro, con el chip del PC, pues sin PC. Bueno, Mesa nos dijo en la previa que hicimos en el Chile, Mesa nos dijo que... El Partido Radical está ahora a la izquierda del PC. Sí. Claro, no, pero hay convergencia. Yo creo que... Pero yo vi... O sea, donde yo me sentí incómodo por él, fue la pregunta de la Monse con respecto... Porque es muy difícil y se requiere tiempo explicar... para no echarle la culpa a Gómez. Cómo alguien que participó en un gobierno y que defendió con todo... tiene un giro desde el punto de vista de la valoración de... Bueno, pero es que eso es verdad para todos, Francisco. O sea, hoy en día lo que yo estamos viendo... En este caso por mí y por Gómez. Ah, ya, vale. Se está defendiendo. No, pero esto es verdad, está identificado. Sí, es una psicología, sitio mal hecho. Se ha explicado bueno, que he escuchado bien a Orrego, a Gómez. A todos también, bueno. No, Velasco no, sí, no hay caso. Pero eso, todos están en un giro, casi están como en la mitad de la vuelta de carneo, llevan los pies para adelante, porque si usted pone a pensar... Cambio sí. Este era el... Este es el discurso de Meo. Este es el discurso de Meo del 2009. Si finalmente... Sí. Bueno, en términos sociales, este discurso está mucho más a la izquierda del territorio. Incluso a Arrate, probablemente a Arrate. Claro, entonces, en ese sentido... Pero recordemos que también retiró las firmas cuando Isabel Allende y otros más, cuando después del matrimonio igualitario patalearon los evangélicos, hasta Meo retiró las firmas para el matrimonio igualitario. Y hoy día todos están hablando de matrimonio igualitario. Meo proponía abrir poder con los privados el año 2009. Sí, o sea, Arrate fue el primero a hablar del fin al lucro.
Eso es verdad. Y fue el único que habló más del tema de la educación. Hagamos una pausa y al regreso vamos a seguir conversando del tema, del debate. Ya le vamos a traer a Agüita. No lave la ropa sucia delante de todo el mundo, ya. En política se lava en la plaza. Ay, sí, ¿cómo no? Seguro. Estamos de vuelta analizando el debate presidencial de anoche junto a Francisco Vidal y Eugenio Guzmán. Otro de los elementos que había bastante expectativa era saber si la gente iba a estar interesada en ver o no el debate, y le fue bastante bien, fue el programa más visto en la noche en Canal 13, en el cable, en Cine Chile, el programa más visto del día en el cable, así que sí, le fue bastante bien en todos esos parámetros. ¿Marca eso que hay más interés de lo que se pensaba en las primarias o no? Lamentablemente no. ¿No? No. Te voy a decir por qué. Cuando tú miras, yo creo que el resultado es extraordinario por lo siguiente, porque es una primaria. ¿Ya? Y en la última, en la, el último debate presidencial 2009 fue 25, una cosa así, sí, o sea, prácticamente lo mismo. Entonces, desde ese punto de vista es un batatazo. Sin embargo, tú tienes cosas bien extrañas en los últimos 20 años, ponte tú, y por razones distintas, en algunas cosas competencia o no da. Vigi Elwin, 77%. Lavín Lago, 75 puntos. Bachelet segunda vuelta 47, Bachelet primera vuelta Lavín Piñera 50 y tantos%, Frei Alessandri 24, una cosa así. Entonces lo tienes bastante variado, o sea, el resultado, o sea, es inmensa la cantidad que la gente lo ve, no estoy diciendo agua fiesta, pero sí te está mostrando que hoy en día, y eso puede ser interesante para el resultado de cuánta gente vaya a votar en las primarias, de cuánto interés hay. Como primaria es un exitazo. En Estados Unidos los debates presidenciales llegan a 38, 30 y tantos. Ahora, también convengamos en que la comparación con los antiguos debates de hace 10 años o más... Era la novedad. Sí, es injusto, no solo porque en ese momento era novedad, sino porque de repente en los más antiguos el sistema de medición era distinto, pero además la penetración del cable era distinto, los hábitos de consumo eran diferentes, entonces también hay que hacer una cierta corrección. Es que si es por eso debería ser más, pues hay más penetración. No, si lo que yo te estoy diciendo es que... No, porque hay muchos más canales en el cable que uno. No quiere decir solamente que hay más competencia, no solamente quiere decir que al haber cables lo podrían haber visto personas de Chile, que lo hicieron, pero además hay un hábito de ver también otras cosas a esa hora, cuando antes era una hora en que preferentemente se veía cierto. Pero por ejemplo, la última... Sí, por eso que te estoy diciendo. Pero por ejemplo, la del 2009 compitió con una teleserie muy importante también, que en este caso no se dio. Pero el punto está, no es bajarle el perfil, estoy diciendo que es importante porque es la primera primaria. Pero ojo, yo creo que también hay que entender que hay un fenómeno de menor participación o menor interés en la política. Por eso ahora no está tan, no podemos saber cuán profundo es, ¿ya? Pero ahí yo está. Yo comparto los números de Eugenio, pero creo que con la primaria, 19 puntos, 26 en el PIC. Yo creo que hay interés, no para volverse loco. Sí, lo que pasa. Pero hay interés. No, yo creo que hay interés. Y una cosa que no tiene ninguna base científica, pero me llamó la atención que hoy día tuve que hacer clase, hago clase, en mi alumno de periodismo. Bueno, eran de periodismo, son de periodismo. Sí. Pero me comentaban el debate. Bueno, además, no como tarea, sino que. Pero además también, como que de salud natural. Además yo creo que hay otra cosa. Había mucha expectativa por saber qué iba a decir Bachelet. Entonces eso generaba también. O sea, todas esas cosas ayudan. Pero mi preocupación ahora, es... Ahora el juez, lamentablemente, va a tener 15 puntos. Probablemente, no sé. No por ser el canal 13, sino que por los candidatos. Eso va a ser factor de debate el viernes, o sea, de conversación política, va a ser un hecho político sin cuál debate se corrige el otro. Yo creo, ¿sí? De todas maneras. Po. Yo voy a estar muy atento al rating. Si no me queda duda, ahí lo chequeo. Pero mira, fíjate tú. Porque va a pasar lo mismo con los votos de la primaria. Yo saqué ayer la cuenta. Pero espérate, no saqué tantas cuentas alegre. No, mira, un millón de votos nosotros, 400.000 la derecha. O sea, te bajaste 400.000 de la del 99. 400. Sí, me bajé 450.000. Ya, pero analicemos el tema del debate del jueves. Daniel ya se los enunciaba la pregunta. ¿Cuánto creen, o sea, cuánto va a influir, cuánto se va a conversar también el tema del rating respecto a hacer algún link con participación en las primarias o con tratar de detectar de alguna manera, tener algún termómetro del interés que existe en las primarias de la alianza? Bueno, ese es un tremendo tema. Ojalá, porque la primaria de la alianza es mucho más competitiva. Sí, claro. Pero espérate. Pero en un universo más pequeño. Claro, ahora yo creo que, fíjate bien, las primarias, cuando tú ves la evidencia, por ejemplo, en Estados Unidos, la del 2000.
Es muy fome esa elección y participan en esa primaria 7%. Ya, esa es la de George Bush. Exactamente. Fome no fue, estuvo. Pero compárala con la última, Obama, en donde se está discutiendo si Obama sigue, mucho más dramática, 12%. O sea, casi el doble, no el doble, pero casi el doble, 12. Entonces también depende mucho de eso. Entonces, yo me temo que si tú tienes un candidato muy fuerte, que en este caso es Bachelet, bueno, de alguna manera, y tan ganador, es probable que tengamos menos gente votando. El ahora, efecto balcón, además que la gran asegurada. Pero también, dado que es la primera primaria, nuevamente, no es por es bien difícil saberlo, como es la primera primaria, es probable que mucha gente también vaya a votar. Ahora, lo interesante es que si van a votar 2 millones en un lado y 500,000 en otro, es complicado. Si en los dos... victoria ya de carrera Argentina, corrida. El caso argentino. Claro, La Cristina. Ganó en la primaria. Estamos bien así, la Cristina. ¿Pero qué? Bien, Maduro, la Cristina, Maduro, Lula, Dilma. Lula, claro. Michel también. O sea, ayer hablaban de Michel. Exactamente. Primera vez. Pero lo otro, es lo peor que podría ocurrir, es que imagínate que van muy poca gente, 600,000 personas o menos. Bueno, la pregunta va a ser, bueno, explíqueme. ¿Cómo usted dice representar a quién representa? Claro. O sea, sería un porcentaje muy bajo. Una pregunta de estrategia. ¿Es buen negocio para Alamán y para Longueira desde el punto de vista electoral tratarse con tanto guante blanco en un debate televisivo como están haciendo hasta ahora? Eso está jueves. Por el jueves estoy preguntando. Mantener lo que han hecho, replicarlo el jueves. ¿Por qué se los pregunto? Porque tener como única épica de movilización de la gente, sacar más votos que la Concertación, o no sacar tantos menos votos, no es tan épico. Me imagino que ve las diferencias entre uno y otro como para que tenga algún sentido ir a votar, moviliza más. Pero el sentido de lo del jueves... ¿Cómo creen que va a ser entonces lo del jueves en la Alianza? O sea, si yo fuera la mano Longueira, el sentido del jueves es establecer el knockout, pues. ¿Cómo? La diferencia, la esperanza, porque en mi opinión... Efectivamente, Alamán tiene razón. Yo creo que si el universo electoral de la derecha que concurre se amplía hacia el mundo menos militante, más allá de la periferia, Alamán sube. Si se cierra, la estructura de la UDI ayuda más. Pero yo creo que están empatados porque la base de Longueira son sus 39 diputados, pero la ventaja de Alamán que le lleva 6 meses en esto, pues. Fíjate en detalle. ¿Cuál es la de ojo campañero. Fíjese en el despliegue de propaganda. Hoy día aparecieron las palomas. Sí. Invadido. ¿Cuál es la estrategia correcta entonces del jueves? ¿Deberían tratar de marcar diferencias? ¿Deberían ser un poquito más agresivos de lo que han sido o no? Bueno, es un escenario bien complejo porque, por un lado, tú dices, hasta el momento, ¿cuál es la estrategia? Hasta el momento se han tratado bien ellos dos. Bueno, hay algunos. O sea, dentro de hiper todo. Bien. O sea, se sacan la cresta, pero por interpósito las personas. Exactamente, ¿no? Mandan, claro, lógico. Obvio. Y eso... Es una política vaticana. Exacto. Acuérdate que estudió los jesuitas, ¿no? Sí, bueno, en San Ignacio. Bueno, eso por... Pero si usted fija, y la estrategia de ellos ha sido atacar a Bachelet, ¿no es cierto? Y de alguna manera, cada vez que les consultan, atacan a Bachelet. Desde ese punto de vista, tú dices, bueno, mantengamos la misma estrategia. Pero no la primera vuelta, pues esta es la primaria. Bueno, ese es el punto. ¿Cómo se diferencia? Que es lo que tú mencionabas. Y hay otro tema, las trayectorias de cada uno. Porque uno se olvida que los candidatos no es lo que dicen, sino lo que han. Y ahí, en ese sentido, uno esperaría que más de alguna zancadilla va a ocurrir. Yo creo que los asesores en este momento están diciendo, mire, traten de no pelear, traten de... Porque yo creo que quedó la sensación instalada que el público recepcionó muy bien esta cosa de tratarse tan bien comportado, de los candidatos. ¿Tal vez Bachelet termine siendo la gran protagonista del debate de la Alianza, en cuanto a que los dos finalmente, en vez de enfrentarse entre ellos, traten de enfrentar a Bachelet? ¿Por qué no? Sí, puede ser. ¿Eso es correcto? ¿Es una buena estrategia? No, yo creo que no. Yo creo que tienen un drama en este minuto los asesores comunicacionales. ¿Cómo se establece una diferencia en un discurso semejante tanto en el ataque contra Bachelet, el enemigo principal, como la continuidad, que es la promesa, que queremos ser el segundo gobierno de Piñera, por así decirlo? Entonces, ahí tienes que cambiar tú. Manfredo Mayol es un experto en eso. Pero en todo caso, yo creo que el rating va a ser grande, porque si todas las personas como tú con la Concertación la van a ver...
Pero yo espero que la mayoría se dedique a ver, no sé, separado. A ver, ¿qué está diciendo? No, no. Aquí está con una conductora. Te voy a aplaudir. ¿Te das cuenta lo que nos pone? Te toca a ti con Ramón o yo. Con Ramón. No me venga aquí a poner el cuchillo por la espalda. Vean todo el programa, pero básicamente por un ratito, la conductora. Además, que te le debiera interesar que la gente esté bien informada también, la de la alianza. Que es el objetivo finalmente del debate. Estamos informados, estamos suscritos todos los diarios. Ahora, en el caso de Alamán versus Longueira, ¿qué ventaja tiene cada uno, creen ustedes, en el debate? ¿Qué es el elemento en el cual Longueira podría destacarse más? ¿Es un elemento de personalidad, de puesta en escena, etcétera? ¿O cuál es el elemento que Alamán debería sacarle más punta, digamos? Qué interesante, porque Longueira tiene una cierta continuidad histórica, que con su virtud y defecto. Claro. Yo creo que fue el récord de visita a Virginia Woolf de Pinochet. Yo creo que nuevamente trayectoria va a ser el tema que va a tratar de mostrar cada uno. Claro. Mientras que Alamán, yo tengo mi problema, yo soy re amigo él. ¿Pero cuál Alamán vamos a ver el jueves? ¿El del acuerdo nacional o el del desalojo? O el del guiño a la derecha conservadora del día. ¿El que dice que Pinochet fue una dictadura o un régimen militar? ¿A cuál vamos a ver? Y la pregunta es, ¿a qué público están apuntando? ¿Van a apuntar a un público duro de derecha? ¿Van a ampliarse al centro? ¿A qué público le deberían hablar? Yo creo que los dos le van a hablar al centro a su manera. Con esta idea de lo justo. El centro social, centro político. Exacto. Yo creo que se va a repetir un poco eso. O tal vez Longueira le habla más a sus partidarios y Alamán trata de ampliarse para el centro. Claro, pero el defecto de Alamán de ampliarse para el centro, que la persona del centro se pregunte lo que yo acabo de decir, pues. Este hombre que me está hablando a mí, ¿es del acuerdo nacional o el desalojo? Sí. Y además que yo creo que de alguna manera, y ahí volvemos al tema de la conducta o el comportamiento del gobierno en general estos últimos 3-4 años. Oye, metido, pero hasta... Sí, pero antes, no en ese sentido, sino que en el sentido de que hoy en día tú tienes ese centro cuando tú lees lo que... esa gente que está flotando, ¿a dónde podría ir a votar? ¿A la primaria de la Alianza o a la primaria de la Concertación? Porque también se van a producir estos cruces. Entonces, a ninguna, es cierto. Entonces, en ese sentido, hablarle demasiado al centro político, no sé si ganan más mucho. Más variedad, más allá del número, obviamente. O sea, un independiente así de esos que transitan entre Tongoy y Los Vilos, puede enganchar con Orrego, puede enganchar con Gómez, puede enganchar el con... Menú más amplio. El menú más amplio. Mientras que el otro lado, el menú es distinto. No es muy distinto. No muestra ninguna diferencia. El lomo compacto es bien parecido a la derecha. Es bien poco épico ir a votar. Bueno, a ver, sí, ese es uno de los problemas para poder analizar. Va a ser la historia. O sea, gran pega tuya. Gran pega tuya. Ni es mi compañero. Pero ustedes, esperemos que lo vean, porque como ya no está muy coteando el debate, es no, sí, último lo encuentro. Vamos a tener asamblea, vamos a tener boicot a los que... No, esto está terrible. Revisemos, alcanzamos, ¿no? A revisar los mismos, vamos a tener que despedir. Al tiro le contamos lo que estamos haciendo en Chile, pero tenemos que despedir, ¿no? Periodista gritando. ¿Hicieran boliviano? Ah. ¿El qué? O casi gol. Vamos a revisar lo que dijeron los candidatos en el debate de la nueva mayoría anoche sobre el matrimonio homosexual. Vamos a ver, su opinión personal acerca de si los homosexuales deben tener derecho a casarse. Y su respuesta fue textualmente: yo no estoy de acuerdo con el matrimonio entre homosexuales. ¿Debemos entender que cambió su convicción personal en los últimos años? Yo he dicho, la sociedad evoluciona y yo también evoluciono. Y he cambiado mi opinión, he conocido a muchas, he estado en otras realidades. He estado en países donde el matrimonio igualitario es una realidad, acaba de ser aprobado en Canadá, en el Reino Unido, y las sociedades funcionan perfectamente y las personas tienen derecho que se respetan. Señor Andrés Velasco, ¿está de acuerdo en legislar para dar derecho a casarse a las parejas homosexuales? Estoy de acuerdo, Montserrat, y lo digo así, claro, con todas sus letras, sin letra chica. Yo creo en una sociedad en que no hay ciudadanos de primera o ciudadanos de segunda, en que somos todos iguales y en que toda persona pueda consagrar su amor, porque de eso estamos hablando, no estamos hablando de leyes, estamos hablando de sentimientos de amor. Matrimonio homosexual, ¿cuál es su convicción personal, sí o no? Yo quiero contarle a la gente que a mí me tocó, a quienes nos ven, que me tocó tramitar la ley de divorcio, una parte importante de ella. Y en esa época se decía, ¿cómo es posible que avancemos en la ley de divorcio? Finalmente se aprobó esa ley. Las sociedades cambian. Chile ha cambiado, ya no es un país cerrado. Por lo tanto,
este tema del matrimonio igualitario es algo que no se puede dejar de abordar y no se puede dejar de estar de acuerdo. Aquí tenemos una diferencia clara y nítida, y creo que es bueno decirla con la misma transparencia que hemos hablado hoy día. Yo, por supuesto, estoy en contra de la discriminación y creo en el acuerdo de vida en pareja, pero para mí el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Y eso no me inhibe de poder participar con organizaciones como Acción Gay o Todo Mejora para hacer una agenda de defensa de los derechos y de la vida de muchos homosexuales que hoy día peligren, ya sea por discriminación o por bullying. A ver, brevemente sobre matrimonio homosexual, la voz disidente, la de Claudio Rego, y algunos dijeron que, claro, había logrado marcar su punto, pero que había sobre reaccionado hablando de que lo discriminaban y que eran intolerantes los que no toleraban que él pensara distinto, porque ninguno en el fondo habló en contra de que él pensara distinto. Sí, fue un ejercicio raro esa de la victimización. Sí, que está de moda. No, yo insisto, yo conozco a Rego, que lo estupendo, yo creo que él lo dice es del alma. Lo que en esta perspectiva sucede. O sea, lo que yo creo que está tratando de interpretar a Orrego, lo que está tratando de decir es que en ese contexto de las minorías, ya, y en general el debate sobre el matrimonio homosexual, está muy estigmatizado a aquellos que están en contra. ¿Qué más está hablando la ESE? Claramente a su electorado. Y a cierto sector. ¿Estuvo bien Bachelet al decir sí, cambió de opinión? Sí, claro. Mira, en política, cuando haya hablado más de 10 años para atrás. La única alternativa que tenía cuando un periodista como tú ayer sacó esa cosa del 2005, sí, es primero reconocer que tú puedes cambiar de opinión, obviamente. Si lo brutal de la política es el compadre que le dice, no, está fuera de contexto. Bueno, lo dije de otra forma. Estupendo, mi presidenta, en esa respuesta. Ya. Se nos acabó el tiempo. Le agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado. Que entonces tomamos todo el agua. Sí. Sí. No sé qué algo. Y 24 minutos está ganando Chile 2-0. No. O sea, yo me quedo. Ya, pero controlamos bien. Muchas gracias, Eugenio. Muchas gracias, Francisco. Los tendremos a los dos entonces en nuestra sintonía el jueves. Yo, por lo menos, militantemente, voy a observar el. Hola, al día siguiente. ¿Cómo que militantemente si usted no es? No, militantemente desde el otro lado. Para ver cómo se cae a la derecha. Y Eugenio también lo tendremos en nuestra sintonía. Por supuesto. Excelente. Ya, bueno, esperamos que ustedes también. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos en CNN Prime. Y ahora viene Matilde, pues. Viene Matilde Burgos. Matilde Burgos se toma el agua que se toma lo que le dejaron aquí los invitados. Ya, nos vemos. Gracias.